Esos son especuladores del dinero, especuladores del mercado de capitales, y a esos en la fuente, porque diario lo liquida la Bolsa de Valores de Colombia. Diario, a esos se les podría imponer, ¿por qué no?, una contribución para la seguridad social. Lo propio el que recibe dividendos, no le pongamos pues el impuesto sobre la renta, ni el impuesto a la riqueza, pero el dividendo liquidado, dividendo calculado en un aporte a la seguridad social. Pero no pensemos solamente en las rentas de trabajo, porque para allá veo que van algunos, que dizque miremos cuánto se gana el uno y cuánto, por cuánto declara en la seguridad social y por cuánto declara en sus declaraciones de renta. Pero como eso es para el futuro, yo quiero hablar del hoy. Y yo, señor ministro, señor presidente, yo no sé de cuál fuente vamos a buscarle un billón de pesos al Ministerio de Salud. Un billón de pesos. Así el ministro sea modesto y sea tímido y hable de 400.000 millones para lo del 9% y no habla de los 400.000 nuevos incorporados al régimen subsidiado. Este sistema necesita un billón de pesos. Y a mí se me ocurrió una fuente, abusando de pronto del doctor Fernando y del doctor, del director de planeación. Hombre, yo creo que el servicio de la deuda, nosotros tenemos un servicio de la deuda sobreestimado, un servicio de la deuda de 48 billones de pesos, me parece que es sobreestimado. A este país todavía le consideran la calificación de grado de inversión. Acaban de anunciar unos bonos a 10 años al 4.5% de tasa. Yo creo que ahí ya hay una fuente de recursos, y dejemos esa cicatería y trasladémosle el billón de pesos que la salud necesita. Es que no es una dádiva, es una obligación, una necesidad, para dejar de incurrir en esos sobrecostos enormes en que estamos incurriendo cada año atendiendo. Y usted tiene la razón, ministro, es que aquí ya no se puede hablar de no pos. ¿Cuál no pos? Y aquí no hay sino un solo pos por mandato de la Corte Constitucional. Y ese hueco enorme del no pos, de que nos gastamos lo que no teníamos, eso hay que pagarlo. Y hay que dejar las bases para empezar a liquidar a Caprecon. Es que esos son 3 millones de colombianos que están ahí asegurados. O sea que yo no sé, ministro, si de pronto fui muy generoso en la solicitud, pero me parece que aquí cabe precisa y perfectamente un billón de pesos de traslado automático. Si no hay una fuente, pues busquemos por el lado del servicio de la deuda, pero esa fuente pues gaseosa de que vamos a aumentar el gravamen a las rentas de capital. Ahí le dejo dos ejemplos. Si es que lo quieren hacer, metamos un artículo que todas las operaciones accionarias, todas las utilidades liquidadas en la venta de acciones, día a día hagan una contribución al régimen de la seguridad social, y día a día se haga un cálculo también de los dividendos liquidados. Y eso sí es inmediato, eso no tiene que estudiarse mucho. El tema de los dividendos puede contribuir al régimen de la seguridad social. Y el ministro ha planteado una cosa que yo tampoco la tengo en el olvido, no sé si este sea el momento, pero ese tema de la comida chatarra, las bebidas azucaradas, ese es un tema del que no nos podemos olvidar, porque es una fuente inagotable de recursos para la salud. Al fin y al cabo, esas fuentes, esos costos en que incurre la población colombiana, pues son costos que nos valen por los efectos en la salud de los colombianos con el sobrepeso y con las enfermedades crónicas. Así, ministro, que yo abogo para que su cartera disponga de un billón de pesos adicional en forma inmediata. Muchas gracias, señor presidente.